Hola, hola, ya estamos de regreso en esto que es nuestros alumnos del turno vespertino. Y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 65. Y nos vienen a hablar, ya nos van a contar en un ratito de los proyectos que llevan en su laboratorio, el de diseño industrial. Y bueno, ya saben que en diciembre, hasta que entremos de vacaciones, vamos a tener nuestras orejitas y nuestros gorritos de Santa Claus para celebrar antes de salir de vacaciones, porque después los chicos ya ni se acuerdan. Ya entrando a las vacaciones dicen, no, qué Navidad ni qué nada, vamos a disfrutar de nuestro tiempo libre. Entonces, vamos a celebrar anticipadamente todas estas fiestas que, bueno, ya de por sí tenemos por toda la ciudad, todos estos recuerdos de que ya casi es Navidad, ¿no? Y bueno, los chicos, antes de comenzar el programa, me gustaría conocer sus nombres para saber quiénes son los que nos van a venir a contar hoy sobre el Laboratorio de Diseño Industrial. ¿Empezamos de aquel lado? Mi nombre es Ana Alarcón. Mi nombre es Ana Rivas. Mi nombre es Yael Miranda. Ok, ¿y de este lado tenemos? Mi nombre es Miguel. Mi nombre es Carlos Prado. Muy bien, y ellos nos vienen a platicar entonces del Laboratorio de Diseño Industrial. Y me estaban contando, a ver, primero quisiera comenzar por eso, porque siempre es muy padre participar en todos los concursos que tenemos en secundarias técnicas, pero es mucho mejor ganarlos, ¿verdad? Entonces cuéntenme, por aquí tenemos precisamente de lo que vienen a hablar, tienen a la ganadora de el concurso distrital de diseño industrial en el ciclo escolar 2012-2013, ¿ok? Cuéntame, ¿cuál fue esta experiencia de ganar un concurso? No de participar en un concurso, de ganar el concurso distrital. Fue una experiencia muy padre, me gustó mucho porque conoces cosas que no puedes vivir normalmente. A mí me gustó mucho haber ido a participar, haber tenido ya esa experiencia y poder decir, wow, yo gané. Se siente muy bien que tú, tus conocimientos te los hayas llevado a un lugar y hayas demostrado que sí sabes. Se siente muy bonito. Es una experiencia muy, 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 muy padre. Ok, pues hay que recomendarle, a veces los chicos, cuando vemos esos carteles y vemos esos anuncios de los concursos de matemáticas, de robótica, hay muchísimos concursos en escuelas secundarias técnicas, y a veces decimos, ay, no, qué flojera, ¿no? Ay, es que seguramente hay muchos niños y voy a perder. Ay, es que hay que quedarse a clase y hay que preparar un proyecto y hay que hablar con la maestra y... Ay, no, es como mucho el proceso, ¿no? ¿Y para qué si seguramente no voy a ganar? Pues no, hay que pensar siempre en que nosotros estamos en una secundaria técnica y que por lo tanto somos ganadores. Entonces, la oportunidad está ahí, no solamente a nivel interno de secundarias técnicas, sino hay muchísimos concursos afuera, ¿no? Para adolescentes, para jóvenes como ustedes y, bueno, nosotros tenemos muchos ganadores, aquí tenemos una presente para que vean que no es como, ay, sí, seguramente le dieron ahí un premio a la hija del director. No, es un proceso y pues, los ganadores son aquellos que se esfuerzan, que trabajan y todo mundo podemos hacerlo, ¿no? Bueno, ahora sí, cuéntenme un poco de qué tan importante, a lo mejor a los chicos que todavía no entran a la secundaria o aquellos que no son secundarias técnicas dicen, ¿y eso de la tecnología qué? ¿Qué es eso de que ustedes tienen un laboratorio? ¿Es así como el laboratorio de ciencias? Nada que ver, ¿no? Cuéntenme qué tan importante es esto de la tecnología para ustedes. Para mí es importante porque es lo que te da una preparación, te da una preparación para que en el momento que tú salgas de la secundaria ya sepas hacer, bueno, tengas otro tipo de conocimientos de los que no tienen otro tipo de secundarias. Y en nuestro caso, que es el Laboratorio de Diseño Industrial, hacemos proyectos enfocados en una necesidad que tenga una persona y checamos qué parte nos corresponde a nosotros como taller y desde ahí partimos en qué podemos hacer para ayudarla, para satisfacer esa necesidad. Ok, entonces lo importante de la tecnología ahora es satisfacer necesidades. Nosotros siempre estamos pensando en las necesidades de los seres humanos,
digamos, prioritariamente de nosotros, ¿no? Ya quizás sí de los animales, de la ecología, pero finalmente todo ese bienestar es para nosotros, ¿ok? Porque nosotros somos los que disfrutamos de todo ello. Acá de este lado ustedes cuéntenme, ¿sí es importante estudiar tecnología? ¿Sí lo usamos? Pues yo pienso que sí, porque es algo que nos puede preparar para un futuro profesional, tener una vida mejor y pues poder saber que puedes ayudar a alguien fabricando un objeto que necesita para que ya no lo pueda, para que ya no lo compre y pues así pueda tenerlo pues gratis, ¿no? Bueno, okay. Si es lo que deseas. Claro, es muy importante, digamos, nuestra realidad es que uno no puede gastar y gastar, ¿verdad? Hay cosas que a veces vemos en la televisión y que decimos, ay, qué buena idea, pero qué caro es, ¿no? Y nosotros, bueno, ustedes están buscando todas estas cuestiones, pero también que sea viable, es decir, que lo podamos construir, que sea redituable económicamente. Todas esas cuestiones ustedes las ven cuando hacen un proyecto en su laboratorio. Díganme, tenemos aquí algunos objetos que ustedes nos hicieron favor de traer, que crearon en su laboratorio. Esto es de sus manos. Entonces, cuéntenme cómo llevan a cabo esta elaboración de objetos como los que nos traen. Bueno, pues primero se lleva a cabo un proceso del diseño, que es donde se ven los problemas que se tienen, identificas algunas soluciones y otros problemas que van surgiendo. Y de ahí tú eliges uno que puedas resolver de acuerdo a tu énfasis, que sería el diseño industrial. De ahí pues ya vemos alternativas y todo. Entonces, pues ya vamos viendo costos también, los materiales que vamos a usar. Mayormente usamos cosas que ayuden a la ecología, que no tengamos que estar comprando. Pues ya de ahí realizamos un modelo. Y ya por último fabricamos y nos damos cuenta si realmente es útil o no para poder fabricar, si lo queremos así, en serie. Ok. No, bueno, es un plan de que ahorita lo dijiste así rápidamente, pero realmente es un plan que se lleva mucho tiempo. Desde que pensamos en la idea, desde que vemos cuál es la necesidad, hasta el momento de la elaboración, y como decías, después ahí nos surgen otros problemas, ¿no? Que a lo mejor al principio no habíamos pensado, o como las cuestiones de los costos. A veces nosotros decimos, ay, pues se pega con un pegamento industrial, ¿no? Pero ya cuando lo vamos a elaborar decimos, ¿y dónde consigo el pegamento industrial? ¿Y cuánto cuesta el pegamento industrial? Y si lo elaboro en serie, también se podrá con pegamento industrial. Bueno, ya hay como muchas otras cuestiones, ¿no? Muy bien. Aquí vemos varios de los ejemplos que ustedes traen precisamente, vienen a hablar de los proyectos. Es complicado, es porque, bueno, yo los veo y digo, ah, pues no se ve muy complicado, pero ya en la realidad sí es un trabajo complicado, difícil. Pues sí, estos objetos son como los proyectos que nuestra maestra nos ha ido dejando cada bimestre. Cada bimestre. Por ejemplo, los guantes que están ahí los hicimos el primer bimestre. La maestra nos puso a hacer un juguete que cumpliera ciertas características, que fuera para niños de 8 a 15 años, que fuera para niño y niña, que fuera interactivo, muchas cosas. Y pues a mi equipo y a mí se nos ocurrió hacer ese objeto y sí, costó trabajo. Estaba difícil. Estaba difícil. Bueno, porque a lo mejor ya cuando tienen el diseño, ya cuando saben qué van a hacer, pues ya es como más fácil, ¿no? Pero como al principio generar la idea que cumpla ciertos requisitos, eso es lo complicado. Porque a veces decimos, ay, puede ser esto. No. Pero es que eso, por ejemplo, no es para niño y niña, ¿no? Ah, entonces podría ser esto. Ah, no, porque nos dijo la maestra que tiene que llevar cierto costo. Y así hay muchas cosas que ya se nos van presentando conforme vamos planeando las cosas, ¿no? Precisamente con respecto a esto, cuando la maestra les dice qué hacer, ¿cómo se les van ocurriendo las ideas? ¿Llegan a casa y le preguntan a su mamá? ¿O así van en el camino y de pronto les llega la inspiración? ¿Cómo es que se les ocurren hacer estas cosas? Bueno, normalmente estas ideas, se les llaman conceptos, las tomamos a base de las cosas que vamos viendo a través de nuestra vida cotidiana.
vamos aprendiendo cada vez más cosas, cada vez más técnicas y vamos utilizando conceptos para poder fabricar los objetos que satisfacen nuestras necesidades humanas. Ok, entonces están basados como en lo que van viendo en la materia. Y respecto a esto, bueno, yo veo ciertas cosas y digo, ¿y esto lo practican? ¿Tiene relación con alguna otra materia? ¿O nada más esto lo ven en la tecnología y ya? Pues en sí en nuestro taller vemos tres materias que las practicamos mucho en nuestro taller, que es español, física y matemáticas. En español lo vemos porque nos enseña la maestra de nuestro taller a redactar cómo fue nuestro problema, que se llama proceso del diseño, cómo fue que ocurrieron nuestras ideas, desde dónde parte lo que vamos a arreglar, desde nuestro énfasis de nuestro taller de diseño industrial, desde dónde tenemos que tomar esa idea y desde dónde partir. Entonces, eso tiene que ver en la materia de español. ¿En la materia de matemáticas? Bueno, pues debemos de tomar medidas. También se hacen diseños, pero deben de llevar siempre una medida. No lo podemos hacer al azar porque puede que nos resulte otro problema después. Entonces, pues se deben de tomar medidas, pues tamaños también. Ok, entonces ya nos hablaron de español y de matemáticas. ¿Qué otra? Ahí nos decías que tres en específico. ¿Qué otra materia? Bueno, también está la física. En la física nos argumentamos para saber qué tipos de energía y qué tipos de material vamos a utilizar y qué se necesita para poder hacer el objeto. Eso es muy importante. Fíjense que ahorita me acordé, el otro día vino a platicarnos la técnica 90 sobre las leyes de Newton. Y yo les decía, a veces nosotros cuando lo estudiamos en física como que decimos, bueno, ¿y eso para qué me va a servir, no? O sea, básicamente eso no lo voy a andar propagando ahí. Oye, mamá, ¿qué crees? La primera ley de Newton dice que no es como tema de conversación de comida, ¿no? Pero la verdad es que en todas nuestras actividades, pues esas leyes están ahí, aunque nosotros no siempre pensemos, ah, es como dice la primera ley de Newton. No, pero cuando ya ustedes hacen proyectos, cuando ya lo ponen en práctica, ya se les ocurre, ah, por eso la primera ley dice tal o tal cosa. Ah, por eso no debo de combinar este material con este material porque entonces se va a deshacer, ¿no? Es ahí cuando nos ayudan todas esas materias que a veces a lo mejor decimos, ay, la maestra nada más quiere desmotivarme para que me aprenda toda la tabla periódica, yo no sé para qué me va a servir la tabla periódica. Y realmente sí. Ya vimos que ustedes utilizan muchos de los conocimientos que ya ponen en práctica, ¿no? Van de la teoría y en el laboratorio ya lo ponen en práctica. Muy bien. Y cuéntenme, entonces, ¿les gusta el taller? ¿Sí? ¿Qué han aprendido hasta ahora? Digo, obviamente a hacer todos estos objetos, pero seguramente muchos más aprendizajes. Cuéntenme un poco sobre esto. Ay, todos se miran así de tú. Bueno... En lo personal a mí me gusta mucho mi taller, ¿por qué? Porque desde chiquito me encanta dibujar, dibujo, no sé, animales, a veces dibujo casas y elegí este taller de diseño industrial porque dibujamos láminas de objetos isométricos y también porque fabricamos objetos. En lo personal a mí me gusta mucho fabricar los objetos porque me entretengo y así tengo un aprendizaje de cómo mejorarlo para que pueda tener un mejor uso. Fíjense que estoy pensando que antes, bueno, ayer estábamos hablando aquí en DGSTV de la violencia contra las mujeres y decíamos que hace mucho tiempo a las mujeres como que nos decían, no, si vas a cortar algo, que lo haga un hombre. Si vas a conectar cosas eléctricas, no, que lo haga un hombre, porque esas eran cosas que a veces se pensaban para hombres. Ahora eso ya no existe. Ustedes en su laboratorio, bueno, aquí tenemos casi la mitad y la mitad, y seguramente en su laboratorio es así. ¿Qué pasa cuando tienen ciertas actividades como pegar, como cortar, como usar? Bueno, no sé, pero me imagino… en esta situación con fuego, con cuestiones eléctricas, ¿qué pasa? ¿Ahí se lo dejan a los niños? Pues nuestra maestra es muy equitativa en esos sentidos. Entonces nos enseña parejo a todos.
y cuando tenemos, llegamos a tener un problema, va con nosotros y nos enseña cómo hacerlo, siempre teniendo el cuidado para que no nos vayamos a cortar, no nos vayamos a quemar, trabajamos con mucha seguridad. Entonces, cuando tenemos que hacer algo así, que es de cortar con cúter en el caso de las maquetas, o conectar o probar algo, que tuvimos que hacer una lámpara y nosotros tuvimos que ponerle los cables o cosas así, que como quieres el miedo de que cuando vas a conectar, de que explote todo o cosas así. Entonces, ya son cosas que ya no se usan eso de que solo lo hacen los hombres, ya también las mujeres. Entonces, ya le vas perdiendo el miedo a hacer las cosas y ya cuando tú tengas que hacer algo, ya no te tienes que atener a que alguien más lo haga, porque tú ya lo sabes hacer. Exacto, es un aprendizaje en todos los contextos, ¿no? Es como multidisciplinario, digamos. Y eso es algo de lo que Secundarias Técnicas siempre está motivando, que el aprendizaje no sea en una materia, sino que todas participen, ¿no? Incluso ustedes tienen seguramente proyectos en los que participan varios profesores, porque incluye varias materias. Pero bueno, eso es en la escuela. Pero ¿qué tal en casa? ¿Qué les dicen los papás? ¿Qué les dicen las mamás cuando llegan y dicen, es que tengo que hacer una maqueta, es que tengo que hacer una investigación? Mira, mamá, lo que hice hoy y ya puedo ayudarte a reparar esta cosa o solucioné este problema. ¿Sí les dicen que esto en verdad ayuda a la sociedad o nada más es así como el proyecto de la escuela? Bueno, pues la mayoría de veces pues sí, como que ayudamos algo en casa, ¿no? A solucionar algún problema, pero pues sí hay proyectos que pues al principio los vemos así como, ¿y para qué me va a servir? Y ya llega un momento en el que dices, ay, ¿te acuerdas del proyecto que hice? No, pues tengo que hacer algo parecido. Entonces pues tú ya lo sabes hacer y ya no tienes que estar preguntando o rompiéndote la cabeza pensando en cómo es que lo vas a hacer. Ya lo sabes, ya tienes el conocimiento adecuado. Ok, va como por etapas entonces. Aprendieron como lo básico y cuando ya desarrollan proyectos, pues ya es más fácil porque ya tienen como el concepto, ¿no? Aprendido como lo básico. Muy bien, ¿de este lado? Iba a decirlo de mi compañero. Ella me robó la idea, dice, justo estaba pensando en eso. ¿Qué dice? ¿Tu mamá nos acompaña hoy? Sí, porque vi que hace rato te estaban diciendo, acomódate bien el suéter. Y dije, ah, ella es mamá. Muy bien. ¿Qué dice en tu casa tu mamá cuando llegas y le dices, mamá, necesito tal y tal y tal y tal material? Bueno, normalmente nosotros ya nos basamos en nuestro conocimiento, en nuestras nuevas aprendizajes, como las técnicas, los nuevos conocimientos que aprendemos en nuestro taller, y ya nos fundamentamos de eso para no hacer tanto problema de acuerdo al trabajo que nos dejaron. Nosotros lo hacemos con nuestras bases, con nuestros conocimientos, y podemos hacer un objeto que satisfaga nuestra necesidad. Ok, muy bien. ¿Quién tiene hermanos pequeños? Yo. Tú. Yo de nuevo, dice. Ok, cuéntenme. Eso se los pregunto por una cosa. A veces cuando es el inicio de año y yo les pregunto, ¿por qué eligieron esa técnica? Me dicen, es que mi hermano o mi hermana o mi primo iba ahí. Y me dijo que era una buena escuela. Ahorita ya vamos como a la mitad del ciclo escolar, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, si tú le dices a tu hermanito, tú debes de ir en una secundaria técnica y debes de ir en el laboratorio, o le dices, no, tú te vas a otra escuela y estudias ahí otra cosa que no tengan acá. No, bueno, a mi hermana Sofía, le digo que es una muy buena escuela, las secundarias técnicas son muy buenas opciones. Ejercen varios talleres, los cuales te ayudan a complementar tus conocimientos, y la verdad es que le digo que mi taller es uno de los mejores talleres que existe en la escuela. Y la verdad es que es el mejor de la escuela. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho mi taller. Lo tomo como un pasatiempo en vez de como una obligación. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando nos dicen, tienes que hacer esto, es muy complicado, como que nos aburre, como que no es lo mismo. Pero cuando nos dicen, podemos hacer esto, y a todos nos parece como creativo y como dinámico, se vuelve muy divertido. Y bueno, cuéntenme de la experiencia que fue venir aquí a la televisión. Déjenme contarles que con la técnica 65 fue un dilema, porque teníamos aquí algunos cambios, nos fuimos al CONACYT y tuvimos que cambiarles la fecha, y entonces, y hoy que iban a venir, tuvimos que aplazar un poquito el horario porque estaban atorados en el tráfico. Entonces fue un dilema llegar aquí, pero seguramente ustedes prepararon el programa con mucho entusiasmo. ¿Son del mismo grupo? No.
No, entonces convivieron precisamente por este proyecto. Entonces cuéntenme cuál fue la experiencia. ¿Les gustó? ¿Ya llegó un momento en que dijeron, no, ya no vamos a ir, está maldito? ¿O sí dijeron, no, sí, tenemos que ir, son pruebas y vamos a llegar allá? ¿Quién me quiere contar? Los que tienen el micrófono. Muy bien. Pues yo creo que es una, no sé, una experiencia muy padre, muy bonita. Aquí venir como, no sé, como a representar nuestra secundaria técnica es padre. Se siente bien. ¿Qué? ¿Y de qué lado? Pues es una experiencia muy agradable y pues yo pienso que vendría siendo que cumples tu sueño de salir en televisión, ¿no? Pero lo cumples hablando de algo que te va a dejar un aprendizaje que te va a ayudar en un futuro. Ok, y regresando a lo que les preguntaba hace rato, ustedes, bueno, ya casi vamos a terminar, entonces me gustaría que lo dejáramos también con los saludos. Cada uno va a saludar, a agradecer, a enviar muchos besos y abrazos a las personas que quieran. Pero antes, quiero que me digan, antes de ese saludo, ¿qué le dirían a todos esos chicos que están pensando entrar a una secundaria técnica o que ya se anotaron? Próximamente en febrero van a hacer las preinscripciones, entonces que se van a anotar a una técnica y cuando les pregunten, ¿a qué laboratorio me recomendarían ustedes ir? ¿Qué les dirían? Vamos a empezar de aquel lado, en el extremo, y vamos uno por uno. Ya saben, me dicen qué le dirían y luego mandan su saludo, ¿sale? Bueno, pues yo les diría a todos los muchachos que están pensando entrar a una secundaria técnica que su mejor opción sería el taller de diseño industrial, ya que pues ves aparte de diseño, ves muchas otras materias. Entonces, pues te sirve también a largo plazo para todos tus aprendizajes. Bueno, pues yo el único mensaje que les quiero dejar es que les conviene mucho, más allá de porque es una escuela de alto rendimiento y vale mucho la pena. Vas a llevarte recuerdos que te van a servir para toda tu vida, experiencias que te van a servir para toda tu vida. Las materias, los talleres, todo está muy padre. Te sirve demasiado. Okay. Yo creo que es muy buena opción una secundaria técnica, académicamente es muy buena, aprendes mucho, es muy buena. Ya. Okay, ¿de este lado? La verdad es que todos los talleres en las secundarias técnicas son demasiado buenos. En nuestra escuela hay ofimática, contabilidad, industria textil e tecnología industrial. Y la verdad es que mi taller es uno de los mejores y les agradezco mucho. Gracias por ver. Pues yo le quiero dejar este mensaje, pues que si se animan a estar en una secundaria técnica, se queden en ese taller. ¿Por qué? Porque aparte de que es muy divertido, aprendes, te entretienes y pues fabricas cosas que al final te sientes feliz porque lo hiciste tú solo sin ayuda de tus papás y pues te sientes bien, ¿no? Ok, me sonó muy parecido al papalote, ¿no? Juegas y aprendes, nomás le faltó decir tocas. Tocas y juegas y aprendes, muy bien. Pero se les olvidaron los saludos, ahora vamos a comenzar de este lado para que a la cámara envíen todos sus saludos. Pues yo le quiero enviar muchos saludos a mi mamá, a mi abuelita y a mi maestra de taller, porque gracias a ella estoy aquí y pues tengo la oportunidad de estudiar ese taller, ¿no? ¿Sale? Bueno, igualmente le quiero dar muchos agradecimientos a mi maestra. Gracias por esta experiencia, gracias por dejarme en este taller y gracias por los conocimientos que me ha dado. Igual gracias a mi mamá y a toda mi familia. Yo quiero mandar saludos a toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, y también agradecer a nuestra maestra Amalia, que sí nos ha apoyado mucho, es muy buena maestra. Ok. A la Escuela Secundaria Técnica número 65, gracias por darnos la oportunidad de venir a este tipo de eventos, a nuestra maestra, que definitivamente sin ella no hubiéramos logrado todo esto, a mi grupo, tercero D. Gracias maestra por todos los conocimientos que nos ha dado, por estar aquí, ahora.
Bueno, pues yo quiero agradecer a toda la escuela en general, porque gracias a ellos pues estamos aquí, a nuestros amigos que nos apoyaron mucho para venir, a mi mamá también que me ha estado ayudando y todo en que sea mejor, y a la maestra que nos dio la oportunidad y nos eligió como, pues se podría decir que el ejemplo para representar a esta escuela. Muy bien, bueno, pues nosotros les agradecemos por haber venido hoy y le mandamos un saludo y un abrazo a todos los alumnos y a todo el personal de la Escuela Secundaria Técnica número 65. Exacto, porque bueno, hoy ustedes, como decían hace rato, vinieron a representar a la escuela, pero hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo de los profesores, de los directivos y de todos los alumnos que conforman esta escuela, porque sin los alumnos, pues no importaría el edificio, ¿no? No sería la 65. También, como siempre, le enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por todas las facilidades que nos otorga y porque gracias a él, nosotros y ustedes hoy estamos aquí en este programa, nuestros alumnos. Les enviamos un saludo, yo soy Alma Rangel, esto fue Nuestros Alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 65. Y no se vayan porque ya tenemos el próximo Nuestros Alumnos. Así que en unos 5 minutitos más ya comenzamos con la segunda parte de Nuestros Alumnos. Adiós, adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.